Gente, los invitamos a participar del curso online de Cuerpo Heroico. Tendremos clases en vivo en donde aprenderás de forma sencilla anatomía aplicada a la escultura. No necesitas ninguna experiencia previa. Empezamos desde cero conociendo los materiales, herramientas y cómo utilizarlos. Paso a paso veremos cada parte del cuerpo, estructura, pose, pelo, ropa y accesorios. Todo modelado en plasticera. También veremos moldes y réplicas en resina. A través de un grupo de Facebook tendrás acceso a dos clases semanales por Zoom. Los días miércoles serán de consulta y corrección y un tema nuevo cada sábado. Además de videos tutoriales y referencias. Hola, a ver si ahora sí me escuchan. No como la otra vez que había empezado y había lío y no se escuchaba y todo. ¿Qué tal, gente? Buenas noches. Creo que esta vez sí está saliendo, así que espero que estén disfrutando de mi preciosa voz. Igual confírmenme que siempre es bueno tener un feedback y saber si está saliendo todo bien. A su vez, ya que está, quería ir poniendo música a ver si... Sí, bueno, cuando empecemos a modelar ponemos, háganme acordar, para hacer más ameno. ¿Cómo andan? ¿Cómo pasaron esta semana? Es bueno volver y estar haciendo esto que nos gusta. Hace rato que no modelaba así en... ¿Se escucha bien? Me dice Juan Manuel. Muchas gracias, Néstor Domínguez también me dice que se escucha bien. Así que, bueno, ahí estoy... contento de que esté saliendo genial esto. Bueno, hoy vamos a seguir. ¿Podemos hablar sobre procrastinar? Sí, sabré yo de procrastinar. Procrastinar. Yo tendría que hacer un cuaderno para anotar los temas, Si no me olvido. Procrastinar. Dinar. Lo hablamos la próxima. hay muchas cosas con respecto al tema ese. Para los que no saben, es dejar las cosas para después. Aunque. O también es reemplazar algo que tenés que hacer con otra cosa. Que a veces es hasta más difícil que lo que tenés que hacer. Lo típica es tenés que estudiar para un examen. Y te pones a limpiar todo el cuarto y ordenar toda la casa. O cocinar para toda la semana. O comerte... Cuando termine de comer el paquete de galletitas, empiezo a estudiar. Bueno, hay muchas veces que hacemos eso y bueno. Se escucha muy bien esa angelical voz, me dice Ever Elias. Uf. Bueno, saludos para Daniel Miranda, que está mandando... Aldo Tallan Madera, ¿qué tal? Qué alegría, profe. Es un placer y un honor ver cómo trabaja. Muchas gracias. Mil gracias por darnos este privilegio de estar presentes. No importa la distancia, un abrazo fuerte desde Colombia. ¿Qué tal, Aldo? Qué lindo. Algún día me gustaría conocer. Jessy Portilla dice que le gustan los videos, así que muchas gracias. Néstor Domínguez, que había dicho eso. Omar R, que saluda, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a estar trabajando, espero que esté andando bien esto, a ver. Hoy la idea es estar trabajando con lo que habíamos empezado la semana pasada, ¿sí? Y lo puse así para ir cambiando y viendo un poquito más de lo que es el proceso en cuanto a... vertical, porque si no se ve raro y entonces nos faltaba una parte, ¿sí? Además, yo siempre que trabajo una escultura la trabajo sobre una torneta. En este momento, a ver si lo puedo mostrar un poquito. No puedo mostrar un poquito. Voy a hacer lío si muestro un poquito, que ya tenía todo ajustadito. La torneta. Lo que puedo hacer es levantarlo para que se vea. La torneta es... Y tirar todo en el proceso. La torneta es este...
aparato de acá que te permite girar, ¿sí? Hay veces que se puede hacer en forma casera. Esta es una comprada de aluminio de alfarería que me regalaron los alumnos del taller una vez para mi cumpleaños, y es una de las cosas que más quiero y uso. La otra es una zorrita para llevar todas las cosas cuando tengo expo. Pero cuando trabajas una escultura, esto, el poder girarla, es una de las cosas más útiles que podés llegar a necesitar, ¿sí? Y entonces la idea es estar viendo un poquito y siguiendo avanzando con lo que estábamos haciendo. Si se acuerdan, estábamos trabajando esto, ¿sí? Era esta figura la que estábamos queriendo hacer, ¿sí? Así que vamos a seguir un poquito y vamos a por ahí a trabajar un poquito el detalle y todo, y ir haciendo de que quede medianamente bien o planteado un poquito más, ir trabajando un poquito más con la figura, ¿sí? Así que bueno, Luciano Alambre, hola, vengo a figurar. pasen a mirar, no sé si está subiendo algo. Luciano está haciendo unos dragoncitos, unos bichitos, unos monstruos que están buenísimos. Pásenle a chusmear el Instagram a Luciano. La verdad que ponelo ahí, Luciano. Está muy bueno lo que está haciendo. Aldo talla en madera, dice, profe, hice un Cristo tallado en madera, el cuerpo mide 23 centímetros, me gustaría que lo viera, para mí es importante su opinión, mil gracias. Aldo, mandámelo al Instagram y lo vamos chusmeando, ¿sí? Daniel Rosero, saludos desde Ecuador, ¿qué pasó con la impresora 3D en resina? La tengo acá al lado, acá tengo el PEP, que tengo que limpiarlo porque mira, quedó sucio de la última vez. Tengo que limpiar eso. Lo que pasa es que estoy terminando de hacer algunos diseños en 3D y imprimirlos. Pero hasta que no los termine, no quiero imprimir porque me distraigo. así que primero lo tengo que terminar. ¿Por qué no? Porque me voy a hacer uno nuevo. Que no comparte. No, comparta lo que está haciendo, señor Luciano. Déjese de joder. Bueno. Bueno, mientras yo voy trabajando un poquitito, vamos a ir hablando y modelando, y vamos a ir trabajando un poquito. Yo las herramientas que empiezo a usar ya por ahí son los devastadores, ¿sí? Este devastador de cuerda de guitarra, de bajo en realidad. Esperen que lo pongo ahí, ahí tiene foco, ¿sí? Esto, si buscan, con Solus Escultura tenemos unos tutoriales en los que les explicamos cómo hacerlos. Ese es uno de los que más uso. Y después son estos chiquititos, como este. ¿Sí? Lo uso mucho y espero encontrar mi devastador preferido. Estuve trabajando el otro día en una expo y no sé si acá está. No, este no es. ¿Dónde se? Acá está. Este es mi devastador favorito, ¿sí? Que si lo ven, está hecho esta pieza de metal. Es una hebilla para el pelo, de las que no sé si ahora se consiguen, ¿sí? Porque ahora se consiguen estas, que la diferencia principal que tienen es que son más finitas. ¿Ven que esta era más gruesa? Entonces esto me permite hacer mucha más fuerza que esta otra, pero es una diferencia ínfima. Yo estoy muy feliz con este devastador y con eso casi todo hago todo, ¿sí? Así que pueden chusmear el video tutorial que hicimos con Solus en mi YouTube o en el de ella, y ahí les va a ir explicando estos materiales. Gracias, Pablo. Hola, Joel Veloso. Bueno, a ver qué me sale, ¿sí?
Lo primero que voy a hacer es, como esto está frío, lo primero que hice, les quiero contar, es lo puse sobre una varilla roscada la figura, ¿sí? Sobre todo para que quede parada. En este caso, también tenemos un tutorial con Solus en el cómo hacer la estructura, ¿sí? Para soportarla. Y a veces está bueno agarrarla desde atrás, ¿sí? Pero en este caso no me quise complicar y lo puse ahí, es solo para sostenerla para que no se caiga y poder ir trabajando. Lo que voy a hacer es con la pistola de calor darle un poquitito para que no se rompa tanto cuando mueva. Pero es para sacarle más que nada el frío. Como ven, yo trabajé un lado para la cámara. Pero es para sacarle un poquito el frío nada más. Abel Rodrigo dice: yo estoy queriendo hacer una pieza única sin moldes ni copia. ¿Algún material que pueda modelar bien y que luego quede firme? Ahí te conviene, ya que mencioné a Solus, seguir el YouTube de ella, que ella trabaja con masilla polimérica o arcilla polimérica, ¿sí? Y es el material más apropiado para eso, porque una vez que terminás de modelar, podés ir logrando que, metiéndola en el horno, la pieza te quede con la suficiente rigidez para poder pintarla y entregarla si querés. ¿Sí? La masilla polimérica es un material excelente. ¿Sí? Y ella tiene un montón de videos de cómo trabajar, cocinarla y demás. La verdad que te recomiendo mucho que chusmees su canal, que te va a explicar justamente ese material, que es lo que vos estás necesitando. Después está la masilla epoxi, ¿sí? Pero a veces es más difícil de usar. Bueno, seguimos modelando un poquito más. Espero no romper nada. Emanuel Orozco, ¿qué tal, Emanuel? Clérigo Arts. Todo el mundo se está conectando. Bueno, ¿qué voy a hacer yo? Lo miro así, esto, y está un poco medio como que le falta, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es, aprovechando que está ahí, es por ahí doblarla un poquitito más, la figura, ¿sí? Para encorvarla más. Vamos la cola a llevarla un poquitito más hacia atrás. Aunque se haya partido un poquitito. Ah, les iba a poner música. Avísenme si está muy fuerte. Que hoy quise poner otra música. Avísenme si está muy fuerte y seguimos. Este bracito lo levantamos. Un poquito más. Y ahí vamos. Sí, esto era como un boceto, entonces al ser bocetito nada más, hay cosas que las hicimos así. Ahí levantamos más la cabeza. Y fíjense que lo que estamos intentando hacer ahora es que quede con un poco más de curva, sea un poco más interesante desde el costado. Porque el otro día la planteamos la figura, pero solo nos importaba el frente. En cambio, ahora la idea es empezar a hacer de que quede interesante de todos lados, ¿sí? Eso es lo que decía, cuando hacemos una escultura no tenemos que preocuparnos solo del lado que se ve, que tenemos en la ilustración, sino que tenemos que buscar todos los lados, ¿sí? Y que quede interesante de todos los lados. Y esa es la diferencia entre hacer una figura para solo el frente y hacer una escultura que quede bien de todos los lados.
¿sí? La escultura es como un dibujo que se ve bien, se tiene que ver bien en la medida de lo posible de todos los ángulos a la vez, ¿sí? Entonces vamos bajando, vamos intentando hacer de que se pare. Que todas las patas funcionen, ¿sí? Que le vayan dando equilibrio, que no se parezca que se caiga, que parezca que está sostenida bien por su propio cuerpo. Acá tengo que arreglar un poquito porque al clavar tanto esta estructura se rompió, pero ahí creo que está mucho mejor. Este brazo por ahí lo puedo levantar un poquito más, cambiando un poco lo que hizo el hombre en el dibujo, ¿sí? Porque de acá queda más interesante si tiene el arco como que esté por disparar. En el otro lo tiene como mucho más para abajo, queda lindo en el dibujo, pero de costado se ve medio aburrido. Entonces, aburrido es porque no tiene diagonales. La cola se rompió. Se rompió porque la plasticera, como decía, está un poquito más fría, ¿sí? Y no le había puesto un alambrecito adentro. Eso después vamos a ver cómo lo vamos cosiendo. Pablo, creo que llegué. Roger Lizarazo. ¿Qué tal, Roger? Bueno, una vez que tenemos planteado más o menos el... Decimos, bueno, por acá va a ir, es donde empezamos a hacer... a fijar la escultura, ¿sí? Me busco una esteca con la que pueda hacer fuerza. Yo normalmente o uso esta, que es de un chino, de una casa de todo chino, o esta, que es una herramienta odontológica, ¿sí? Y lo que voy haciendo es empezando a coser, ¿sí? Empiezo a mezclar un lado con el otro para que la figura no se rompa más, ¿sí? En ese proceso voy a perder parte del modelado, pero voy a ganar en lo que se refiere a corro la figura porque si no van a ver. Voy a perder modelado, pero voy a ganar en... Tienen que... voy a hacer algo, así se me ve mejor. Y pueden ver mi gesto. Decía, se pierde modelado porque es como que la plasticera se comprime, pero se gana en solidez, ¿sí? Entonces esto lo que conviene hacerlo es en todas las partes donde se pueda estar rompiendo, es ir cosiéndolo, ¿sí? Mezclar una parte con la otra. Lado de la otra, ¿sí? Entonces queda bien. ¿Qué hacemos cuando se parte la plasticera? ¿Cómo se cose? Ahí estaba explicando eso, Roger. ¿Sí? Acá, por ejemplo, el cuello, ven que está roto. Bueno, acá se va a ver bien. Mezclo un lado con el otro. Sí, si eso lo haces por todos lados, termina quedándote una pieza mucho más firme. Y entonces, en todo lugar donde se te va rompiendo, te conviene ir haciendo eso. ¿Sí? Hay partes donde se rompe porque se enfría la plasticera, ¿sí? Por eso esta parte de boceto conviene hacerlo bastante rápido, porque la plasticera queda blanda más tiempo y podemos hacer el cambio de poses sin que se quiebre nada, sin que se rompa nada y demás. ¿Sí? Yo casi siempre esta parte de boceto la hago en el mismo día y después la pose la defino también en el mismo día.
los detalles los hago en el día siguiente. Sí, pero la primer parte en la que defino si esta va a ser la pose, la hago toda con la plasticera medianamente que quedó tibia. Ernie Mauricio Bustos me dice, ¿tienes aún cupos en el curso virtual? Sí, y de paso qué bueno que lo mencionaste, porque voy a avisar, mañana estamos empezando, voy a arreglar algo acá en la manito, mañana estamos empezando el curso online de cuerpo heroico, ¿sí? Para los que quieran aprender cómo hacer un superhéroe, cómo ir trabajando la anatomía, los músculos, cómo se hace una cabeza, cuáles son las proporciones, cómo se trabaja con la plasticera, cómo se hace un brazo, una mano, un pie, todo lo que tiene que ver con eso. Mañana vamos a estar empezando el curso con Solus Escultura y aprovechen, ¿sí? Durante 3 meses. Vamos teniendo 2 clases por semana. En la primera vemos todo lo que tiene que ver con teoría y ponemos los videos de modelado y vamos explicando todo lo que hay que hacer. Y en la segunda clase hacemos todo lo que tiene que ver con correcciones. ¿Sí? Entonces lo lindo del curso, lo que tiene, es que cada uno va avanzando y haciendo las cosas a su tiempo. Y con lo que uno tiene en mente del personaje que quiere hacer, porque si nosotros salíamos un guerrero como tal, cada uno después lo va personalizando, ¿sí? Hay un montón, hay unos que tienen un león, hay otros que tienen una corona, hay otros que hicieron al guerrero tal cual, hay otros que hicieron un canaverde, hay de todo, ¿sí? Porque básicamente es un estudio de una persona con un cuerpo de superhéroe, ¿sí? Entonces esa es la idea que nos va impulsando. Así que si quieren anotarse, me mandan un mensajito al Instagram, le mandan un mensajito a Sol y ahí seguro que los vamos a anotar. Todavía quedan algunos lugares, así que no pierdan la oportunidad de estar trabajando y aprendiendo cómo hacer un cuerpo heroico, que es muy distinto del cuerpo normal, y es un poquito distinto porque tiene todos los músculos más grandes, pero en sí, varón, mujer, es más o menos todo lo mismo. Qué grande Pablo, te venís para resistencia en mayo. Si ves que un Jaraisha se te acerca, soy yo, no sé qué es un Jaraisha, pero sí, vamos a estar en mayo en Chaco, ¿sí? Así que la gente del Chaco y de Formosa y todas las zonas aledañas, sepan de que vamos a ir con Solus Escultura y que no pudimos ir en diciembre, porque bueno, nos pasaron 1000 cosas en diciembre. Vamos a estar visitando en mayo. Este fin de semana estuve en la expo, en, ¿cómo es que se llama?, en la Magic Meeting. Me di cuenta después que no dije en ningún momento dónde era, pero sí, fíjense que entonces acá voy planteando ya los volúmenes del brazo. A mí me impresiona, dice Abel Rodrigo, cuando armás la figura con partes más generales. Yo es como que necesito ir armándolo de a pedacito. Bueno, esa es una de las cosas que decimos, Abel. Esto viene más como de la escultura clásica, el hecho de plantear primero un boceto rápido, ¿sí? Cuando se dibuja también se hace así. Vos tirás un montón de líneas, ¿sí? Y esas líneas te sirven para definir el tamaño, la proporción, es más grande, más cabezón, es más tirado para adelante, ¿sí? Todas esas cosas. Y después que tenés eso,
vas arreglando individualmente ya cada parte, ¿sí? Para ir marcando por ahí el músculo que tiene, cómo lo tiene, hasta dónde llega. Pero ese primer boceto en general sirve mucho para evitar errores, que de otra forma a veces si no se pueden ir dando porque son, quedan como partes separadas, ¿sí? Bueno, como todos saben, cuando trabajas con plasticel y querés ir alisando una parte, lo que se usa es el mechero de alcohol. ¿Aprendido? ¿Sí? Ven cómo ahí vamos alisando y se va quedando todo mucho más prolijito. Yo le voy dando así y después lo retrabajo y lo retrabajo, ¿sí? Vamos a ir haciendo el brazo y un poquito de la cabeza, ¿sí? Se lo voy a dar así como para alisarlo. La antorchita alisa, ¿sí? Redondeando todo. Entonces yo eso del redondeo lo uso adrede muchas veces, como por ejemplo para hacer que el ojo quede bien redondito, ¿sí? La nariz, todas las partes. Aprovecho con eso. Cada vez que la terminamos de usar, la apagamos, sí, la tapás y la dejás ahí. Nunca que vaya a la mesa prendida. Ahí se conectó Hongomelo, que dice hola, llegué. Y se conectó Solus. ¿Qué tal, Solus? Bueno, la tiene re clara y lo hace ver muy fácil. Es que es fácil, gente. Es muy fácil. ¿Saben las veces que me equivoqué? Y eso tiene que ver con lo que decíamos de la procrastinación y que ahora un ratito empezamos a hablar si quieren. ¿Sí? Procrastinar es malo y es bueno. Ahí pongo un poquito más de volumen. Cuando vos le tirás con la antorchita, se queda como con una capita más dura, la superficial. A veces conviene. Acá vamos a empezar a marcar algunas partes. Es súper incómodo trabajar con la cámara adelante, la tengo donde está la nariz más o menos, y el miedo de aplastar todo, de tirar todo, es muy complejo. Pero bueno, creo que garpa, ¿no? Se ve mucho mejor así y creo que es más fácil. Ya algún día tengo que seguir probando para encontrar una forma mucho mejor para ponerla. Pero creo que es una mejor. Hasta ahora es una mejor. Bueno, fíjense cómo lo fuimos redondeando. Que le hicimos más o menos la formita. ¿Sí? Le tiré la antorchita y ahora con un poquito del desbastador ya voy dando la forma del músculo, sacando y apretando un poquito. ¿Sí? Ven que el detalle no es que se va dando solo, pero aprovecho lo que ya había hecho. ¿Sí? Voy remarcando las partes que quiero. ¿Sí? Acá voy marcando el deltoides y de acá va saliendo el tríceps. ¿Sí? Con su tendón atrás. El braquial ahí en el medio. En el curso vamos viendo todas esas cosas, esos músculos. Que son, al principio suena como algo muy abstracto. ¿Sí? Acá lo voy a marcar un poquito más, el braquial, un musculito que va ahí entre medio. ¿Sí? Hay veces para redondear uso un pincel, si no tengo
si no encuentro otra esteca más rápida. Sí, porque... no importa a veces qué es lo que usas, sino la forma que tiene. Escucha la música, había puesto rock esta vez en lugar de lo-fi, pero nadie me dijo nada, así que capaz está muy bajo. Bueno, cuando ya sabes, para mí es como escalar a leveles, dice Lord Sidman. Es práctica, gente, práctica, es pulir y encerar, pulir y encerar. Pablo, ahí está. Roger Pizarrazo dice: una pregunta, si quiero reforzar lo aprendido en el curso, pero como que ya vi cosas del curso, ¿en qué etapa me recomiendas entrar? Te conviene empezar a hacer cosas, ¿sí? Si ustedes quieren ir aprendiendo más, o sea, esto, ¿cómo hacer una cabecita? Y la cuestión es hacer una cabecita. ¿Sí? El tema es que con una cabecita aprendes, te pones, copias una y está bien, pero no todas las cabezas son iguales, entonces te conviene hacer otra y otra y otra. O sea, si querés reforzar, no te queda otra que practicar, 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 practicar. ¿Sí? Por eso decía, pulir y encerar, pulir y encerar. La idea es ir... trabajando y trabajando por su cuenta, ¿sí? Lo que se puede hacer es trabajar y mostrar, pedir comentarios, no creérsela, ¿sí? Por ejemplo, el otro día miraba una peli de Florence, creo que se llama, con se me borró el nombre de la actriz. Gop se llama. Bueno, se me borró el nombre de una actriz primerísima, de primerísima línea, que hace de Florence, que es una mujer multimillonaria en los años 40, ¿sí? Que quería cantar ópera y no sabía nada, pero tenía plata y todo el mundo le mentía y le quería sacar la plata. Era horrible cantando, pero todos le decían que era genial, y ella, por su ignorancia tan grande, creía que cantaba bien. Y encima todo, bueno, me engañaban. Está buena la película, no es guau, pero está buena. Pero es muy triste eso, porque hay veces que vos te crees que está bueno, pero es por tu ignorancia del tema que pensás que está bueno lo que estás haciendo. Y cuando sabes más, después te das cuenta el desastre que hacías y no te habías dado cuenta. Por eso siempre te conviene ir capacitándote, capacitándote, capacitándote. Así vas aprendiendo y incorporando nuevos conocimientos. La idea es hacer y hacer. Y por eso en la escultura pasa mucho el hecho de empezar una escultura y abandonarla y empezar otra y no llegar por ahí a terminarla del todo, que ya la abandonás y te vas a otra. ¿Sí? Hay veces que eso es interpretado por ahí como procrastinación, ¿sí? Nunca terminás una figura, pero a veces son ejercicios. Y un ejercicio no hace falta que lo termines hasta el final, ¿sí? Si es un trabajo, es feo, pero que no lo termines. Pero si es un ejercicio, es como la gente que se junta y juega un partido de fútbol y juega el tiempo que juega. Después ya está, no hace falta a veces tirar unos tiritos, patear. Entonces pasa mucho en la escultura de que empezás algo y bueno, lo dejás ahí medio quedado. Yo tengo un montón de esculturas, pero un montón de esculturas que nunca terminé. Digo a veces, bueno, la voy a terminar. El otro día terminé de pintar una figura que había empezado hace años atrás.
Y está bueno, pero no necesariamente hay que terminar siempre las cosas. Hay veces que es solo un ejercicio y está bien que sea un ejercicio, ¿sí? Como este podría ser un ejercicio para ver piel de reptil o para hacer un reptil, nada más. ¿Sí? Bueno, ahí voy empezando a marcar algunas partes para que vaya empezando a quedar más definido. ¿Te refieres a Flores? Meryl Streep, ahí está, dice Emanuel Orozco. Sí, es la película de Meryl Streep, Flores. Y Hugh Jackman. La verdad que a mí me gustó. Me gustó la segunda vez que la veo. Estoy viendo con alguien, pero se durmió. No voy a decir con quién. Y la verdad que hay mucha gente que es así, ¿sí? Que se, por ignorancia, piensa de que está bueno lo que hace y por eso nunca hay que creérsela. Sí. A veces un poquito sí, pero tenés que ya tener una base grande. Chao. Que el conocimiento tuyo te diga, no, si tienen razón, hago bien, medianamente bien las cosas, ¿sí? Pero tampoco decir soy el mejor del mundo, porque no, lo más probable es que no lo sea. Así. Siempre hay un japonés de 15 años que hace las cosas con los ojos cerrados y va a ser mejor que uno. Bueno, sí, fíjense que entonces cómo voy planteando y armando los músculos, ¿sí? Y fui trabajando desde la base que había dado, ¿sí? Voy a tirar un poquito más la antorchita. Y después vamos a hacer un poquito de textura. Alisarlo. Y hacer algunas texturas y algunas cosas así. ¿Sí? Un poquito de alambre. En Google Fotos me hizo acordar de una figura que tengo sin terminar de hace un año. Ah, mira, eso dice Nivel Fame. Hay. Yo hay veces que ya no me acuerdo de cosas que están haciendo. Las encuentro y digo, ¡ah, cierto! Hay veces. Ufa. Esta plastiquera que estoy usando es la de Coimsa. Yo siempre la recomiendo porque la verdad que es buenísima. Si esto lo hubiera hecho con Monster Play, o sea, esta parte, se estaría. Todo hablando y deformando hasta que no estuviera del todo fría otra vez. Y no la podés trabajar. Realmente tiene cosas muy 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 bonitas la Monster Clay, pero es lenta de trabajar, necesitas un aerosol para enfriarla o el freezer. Esta para mí es de Argentina la mejor. De otros países no he conocido más que unas de Brasil que también están muy lindas. Que ahora no me acuerdo la marca. Pero esta, la de Coimsa, casi que compite con, hasta en terminación, con la Monster. Bueno,
ahí estaban preguntando cuánto tiempo tardás en hacer una escultura 30 centímetros en plasticera. Depende de qué personaje sea, señor Daniel Miranda. Puede ser un Ditto, un Pokémon Ditto, ¿sí? Y no voy a tardar nada, ¿sí? O puede ser un guerrero y la verdad que voy a tardar. O sea, en el boceto general no tardamos nada, o sea, se tarda muy poco. Ustedes vieron ya que en una hora y media hablando hicimos el planteo de toda esa figura, ¿sí? Y no tiene 30 centímetros, pero tiene 20. El tema es que el boceto es lo rápido. Esta parte que viene ahora es la que es que lleva tiempo, ¿sí? Los detalles, las terminaciones. En esto se te pueden ir días, días y días, ¿sí? Porque el avance acá es mucho menor. Tú vas arreglando cosas muy chiquitas, ¿sí? Por ejemplo, ahí estoy rellenando para intentar de que el ojo no quede tan, tan salido, ¿sí? A su vez, ya acá el trabajo que voy haciendo es más de poner cosas chiquitas, ¿sí? Para ir logrando. Creo que le voy a poner un algo acá abajo. Ah, no, lo pegué, así que no puedo poner más. Así se veía mejor, sí, pero la idea ahora es ir haciendo esos detalles, ¿sí? Y esos detalles son los que llevan tiempo. Vos podés hacer el planteo inicial muy rápido, pero después hacer todos los accesorios, todas las correas, la ropa, las armas. En todo eso se te va a ir el tiempo, las arrugas de la ropa, ¿sí? En todo el planteo inicial se va muy 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 rápido. Bueno, voy a ir trabajando un poquito con la bencina, ¿sí? Yo normalmente aprovecho y lo voy a poner acá, pongo esto ahí y pongo la tapita y ahí pongo un poquito de bencina, ¿sí? Y con un pincelito suave, que vaya uno a saber dónde me quedó, yo les ponía acá está. Y un pincelito suave, que como ven estoy usando plasticera azul, lo voy a limpiar primero, una servilleta, y cuando le pones bencina hablando, lo puedes limpiar bien y vamos a empezar a ir suavizando, ¿sí? Fíjense cómo se hace esa cremita, y esa cremita es la que después con el mismo pincel empezamos a juntar, y ¿sí? Esa plasticera quemada que ya no sirve más y la juntamos para ir suavizando. Y una vez que tengo el pincel así, vengo acá y lo limpio, ¿sí? Entonces con eso pasamos. Hay quienes usan un pincel más duro, ¿sí? Y es como si fuera un cepillito, ¿sí? Así que solo uso un pincelito más duro. Yo uso uno así más grandito. Pero es cuestión de gustos y de cómo cada uno se va adaptando. Porque en la escultura no es que hay un solo camino, cada uno va encontrando su forma, ¿sí? En las artes saben ustedes que no es que tiene que ser siempre A, B y C. Hay gente que empieza por el C y le funciona, hay gente que hace dos veces el A y le funciona, hay gente que hace... Sí, nosotros por ejemplo en el curso siempre enseñábamos una forma, un tipo un ABC, y después, si ven el video de la semana pasada, yo empiezo por otra. Y los que hicieron el curso ven que no lo hice como lo expliqué, ¿sí? Porque no hay una sola forma. Depende de lo que estás haciendo. En esto, porque era un trabajo más chiquitito, era solo para el video, ¿sí? Entonces, uy, se me olvidó esto, ¿sí? Pero ven cómo empezamos a
alisar e ir logrando de que la figura tenga más detalle. Flavia, ¿viste para poder tío Google? Me destripe el... Pablo, bájale a la música un poco. ¡Ah! Recién ahora. Vamos a bajarle un poco. Ahí bajé. Ahí se me dice, está bien. En las redes pasa que si decís que algo está mal hecho, dicen que sos un troll. Así que nadie aprende nada porque no se puede criticar. Eso es verdad y también hay formas y formas de hacerlo, ¿sí? Yo estoy en algunos grupos y a veces la gente le dice que está mal con... sin empatía, ¿sí? Hay algo que se ha estado perdiendo, ¿sí? No le digo que lo haga la gente que está acá, ¿sí? Pero es el hecho de cuando uno hace una crítica de algo, primero que te la tienen que pedir normalmente, ¿sí? Si alguien dice, me gustaría que me dijeran qué cosas le ven o que pueda mejorar en mi trabajo, esa persona está abierta a una crítica. Y hay otras que, como digo, ¿sí? no están abiertas porque piensan de que su trabajo es perfecto. Yo mismo pienso de que, ay, mirá, me quedó genial, me voy a dormir y al otro día lo miro y digo, ¿por qué subí esa foto? Está horrible, ¿sí? A veces hay que dejar descansar un poquito la vista. Pero entonces, después lo que falta a veces es un poquito más de empatía para la hora de decir las cosas. Hay gente que te dice la verdad bruta, ¿sí? Y no, en realidad es que no tenés un cero de... tenés nada de empatía, ¿sí? Y sos una bestia. Y de eso he visto mucho, ¿sí? Hay que ponerse en el zapato de los otros y cuando se dice, ir marcándole las cosas. Normalmente una medida buena siempre es resaltar primero lo bueno y después decirle, pero mira esto que podría estar funcionando mejor si lo haces de tal forma, si querés te ayudo. Porque nadie nace sabiendo. Gente, no se olviden de compartir el vivo. Ah, yo siempre me olvido. Sí, compartan el vivo, denle like, suscríbanse si no están suscritos. Así les avisa cuando esté dando otro vivo y esté sacando nuevo contenido y demás. Sí, porque ya hay cosas que me olvido de decir. Gracias, Sol, que me ayudas. Qué lindo que se ve. Ah, Cristian, ¿qué tal? Qué lindo que se ve ese lagartín. Haces que se vea todo tan fácil. Nada es fácil. Si supieras lo que cuesta cuadrar las cámaras. Ay, por Dios. Los experimentos con la luz y todavía me quedaron algunas sombras acá arriba y demás. Pero bueno, yo lo que quería es que vieran un poquitito cómo vamos dando, ¿sí? Un aspecto un poquito más pulido. Fíjense que muchas veces yo paso el dedo, ¿sí? Para ir suavizando. Yo a veces alguna escultura, dice Daniel Miranda, pero no me vuelvo loco y quedan ahí. Sí, está bueno ir haciendo, también está bueno terminarlas, ¿sí? Sobre todo si nunca terminaste alguna, para ir teniendo todas las partes del proceso. Nosotros cuando hacemos talleres normalmente vamos explicando todo, pero en un momento es como, bueno, ahora terminen, porque tienen que aprender también a hacer moldes, a hacer copias, porque una vez que haces eso, entendés cómo es todo el proceso y después ya encarás la escultura de otra forma. Ah, no, esto le puedo hacer molde, entonces ya ni me preocupo en hacerlo así, lo hago de otra forma y ya está, ¿sí? Si tengo que hacer dos piezas iguales, hago una sola, la otra le hago un molde y listo.
Entonces está bueno a veces terminar la figura, darle un cierre e ir aprendiendo el resto de las partes del proceso. Bueno, y ahí como ven, vamos dejando mejor preparadito el bracito y un poquito más de la cabeza. Monstruo Todd, hola Pablo, qué gusto. La música está muy fuerte y no se te oye. ¡Qué horror! Vamos a bajarla más. Ahí lo bajé. Ya estoy más que listo para el curso que inicia mañana. Ah, sí, Monstruo Toy, está anotado. Juan Soto, hola, ¿qué tal? Está muy fuerte la música. Ah, perdón. La tenías en el mismo volumen que la voz. Perdón. Había una pregunta que se me pasó y me olvido. Saludos a Ecuador. Bueno, no me acuerdo cuál era, no lo encuentro. Bueno, y ustedes cuéntenme qué están haciendo, cómo las trabajan las figuras, ¿sí? Porque si empiezan así desde un general o van partiendo desde un esqueleto. De un esqueleto, si parten tipo desde un cráneo. Hay quienes trabajan desde un cráneo, hay quienes trabajan desde como el anime, que trabajan con la mitad de la cabeza. Me gustaría ir sabiendo. Bueno, mientras ustedes van diciendo eso, yo voy a seguir hablando de procrastinar. ¿Sí? Tener muchas figuras está bueno. Te permite ir saltando, como ir haciendo zapping de entre figuras. ¿Sí? Un día tenés ganas de hacer un guerrero y seguís con ese guerrero que venías haciendo. Un día tenés ganas de hacer una chica y seguir con la chica que estabas haciendo. Es como cambiar de canal, ¿sí? Y a veces está llegado determinado momento, está bueno también, como decíamos antes, darle el cierre. A mí me sirve mucho a veces las expo para decir, bueno, a ver, ¿qué tengo ahí a medio terminar? Bueno, vamos a terminar esta figura. ¿Sí? Para ir con algo nuevo a la exposición. Siempre aprovecho las exposiciones para eso. En esta pinté una figura que había hecho hace mucho. Pinté a Malfoy. Que lo ganó alguien y no me dijo, no me etiquetó, fue como, ay, yo quería que diga algo, que sea, que venga al stand y no pasó nada. Así que no sé quién se lo ganó. Me da penita eso. Bueno, voy a hacer algunas escamitas. Hay muchas formas de hacer escamas, ¿sí? Voy a probar. Haciendo escamas de varias formas, a ver cuál va quedando mejor. Ahora se escucha bien. Yo estoy con un busto de una chica en polimérica, dice Solus. Sí, lo sé. Pasen a mirar. En breve va a tener novedades. Miren, yo voy a hacer unas bolitas muy chiquititas y las voy a ir pegando por encima de los músculos, muy chiquitas y finitas, ¿sí? Para hacer unas escamas grandes que tiene por acá el hombre. Pablo, ¿cómo sería eso de trabajar la mitad de la cabeza? Ahora te muestro. Esperen que termino con esto. ¿Sí? A ver si ven.
Sí, ven, voy poniendo estas bolitas chiquititas. Daniel Miranda dice que está haciendo un spawn. Ahí se me cayó. Sí, entonces esta es una forma de como ir haciendo esas, esa textura que tienen los lagartos, que las escamas son, uy, se me caen, son grandes placas, sí, que se van así chocando unas con otras. Después a esto yo lo que hago es le paso un poquito de benzina. Esperen que haga foco. Estoy pasando un poquito de benzina y se van a unificar mucho más, ¿sí? E ir redondeando los bordes y entonces quedar mucho más integrado. ¿Sí? Vamos a limpiar. Ven más o menos como, por ahí hace más foco, ahí. Ven más o menos como va quedando. Así puedo ir haciendo en algunas partes. Otra forma es bastante sencilla también de ir trabajando. Ah, esperen, lo que decía, por ejemplo, vos tenés esta chica. Sí, está muy grandota. Vos tenés esta chica. Pobrecita. Esta la habíamos hecho. ¿Sí? Y lo que plantean los japoneses a veces es esta parte de la cabeza nada más. ¿Sí? Empiezan a trabajar sobre una tablita, seguro que lo vieron, en una tablita y trabajan la mitad de la cabeza. Total, la parte de atrás casi siempre es una curva y no hay mucho para agregar más que el pelo. Entonces trabajan con eso nada más. Y lo pueden trabajar sin problema que se les caiga, se les rompa o algo. Yo estoy acostumbrado a bocetar la forma del tórax y de ahí voy poniendo los músculos, dice Lord Cuenca. Está muy bueno eso, sí, ayuda mucho el hecho de ir trabajando con una forma base, ¿sí? Yo, por ejemplo, acá lo que voy haciendo es con una puntita voy a ir haciendo las escamas más grandes. Bueno, en realidad serían como más chiquitas porque ahora vienen escamas más grandes. ¿Sí? Para hacer lo que hice antes, pero de otra forma. ¿Sí? Yo así voy marcando las escamas haciendo dibujitos. Después le voy a pasar un pincelito para sacarle un poquito los peluchos esos que se hicieron. Y después voy a pasar el... ¿dónde quedó el pincel? El pincel con benzina. ¿Sí? Y después que paso el pincel con benzina, vuelvo a pasar... Sí, porque se nota muy suavecito. Vuelvo a pasar la puntita por el mismo lugar, volviendo a marcar esas partecitas una y otra vez. Sí, más que nada para que se vaya limpiando de plasticera eso que fui marcando. Esto es como trabajo las líneas. Normalmente las trabajo así. ¿Sí? Entonces una vez que tengo eso, vuelvo a pasar. Ahí descargué un poquito. Y vuelvo a pasar. Ya se me acabó la benzina. No descargué nada. Sí, fíjense que ahora empieza a quedar un poquito más marcado. Ahí cuando hago sombra se ve más.
empieza a quedar mucho más marcado, más sutil que de la otra forma, pero igual de prolijito. ¿Ven? Que va quedando marcadito. Otra que es con... ¿dónde está? Yo tengo una esteca que tiene un tubito. Acá. Esta esteca, por ejemplo, tiene forma de media caña. A ver si se ve de frente. El que está justo está enfocando donde tiene que ir. Sí, no sé si se ve. Entonces, si yo la apoyo acá, me hace esa formita. ¿Sí? Entonces podés ir haciendo, si querés hacer escamas normales, aprovechás y las vas haciendo de esta forma. También a veces te sirve para hacer tipo cota de malla directamente. No, la otra punta me gusta más. ¿Dónde está? Es esto. Sí, podés también ir hundiendo. Y vas haciendo así. ¿Sí? Después hasta le podés dar un poquitito de presión en el medio para ir destacando un poquito más y que tengan un poquito más de forma. Así hay muchas formas. Yo lo que decía, por ejemplo, con para hacer este, que es como un lagartito, tengo esta herramienta que es como un tubito. ¿Sí? Entonces, para las escamas más chiquititas, por ejemplo la que rodea los ojos, está bueno tener varios tubitos de distintos tamaños. ¿Sí? Normalmente los lagartos, en donde tienen los ojos, tienen las escamas más chiquititas. Entonces le hago así. Y ahora, por ejemplo, ¿se acuerdan que yo decía con la antorchita te permitía redondear? Si vos le tirás con la antorchita a algo que está así como cortadito como esto, lo que hace es se redondea más. Y esperen, vamos a ver si está prendida. ¿Sí? Y muy suave y muy sutil lo voy tirando y se va redondeando mucho más. Si yo le tiro más fuerte, desaparece. Pero ¿vieron cómo la línea se hizo más gruesa? ¿Sí? Entonces podés ir sumando distintos tubitos, ¿sí?, para ir haciendo distintos efectos así de... no tengo ningún tubito más. distintos efectos en la piel de los bichitos estos. Yo normalmente, igualmente, después de que le paso, vuelvo a pasar con la benzina para que se suavice. ¿Sí? Y bueno, así es más o menos como vamos trabajando todo, ¿sí? Buscamos primero la pose general, lo que decíamos. ¿Sí? Vamos buscando qué pasa con todo. Vamos buscando de que no solo se vea bien desde el dibujo que teníamos, sino que de todos lados empiece a quedar interesante. Después soldamos todo, lo cosemos, ¿sí?, para que no se nos rompa, y después empezamos a trabajar ya más cada detalle
en particular buscando los músculos, las formas y demás partes, para después ir haciendo todos los detallecitos y las cositas, ¿sí? Esta parte final nos puede llevar cualquier cantidad de tiempo, ¿sí? Porque, por ejemplo, ahora si le quisiera empezar a hacer todos los dientitos, tendría que ir poniendo... Es más, por ahí hasta conviene hacerlos distintos. En este tiene unos dientitos chiquititos. Yo, como me enseñó Pablo, dice Juan Soto y Sol, tener las proporciones y cuando pienso que está bien, volver a cortarlo con la espátula y seguir mejorando. Sí, sí, bueno, eso es lo que decíamos. ¿Sí? Ahí pongo todo un montón de material. Lo pego. ¿Sí? Y después voy a ir cortando. Para ir haciendo los dientitos que no se ven mucho en este. Por la pose que está la cámara. Pero esperen, esperen que se lo inclino. Ahí se ve un poquito más. ¿Sí? Como los dientes los tiene como pegaditos al borde, puse todo eso y entonces voy sacando lo que sobra. Y demás. Con el detalle se te puede ir, como decía, la vida. ¿Sí? Podés estar cualquier cantidad de tiempo haciendo esto. Cuanto más detalle, cuanto más prolijo sos, mejor va a ser la figura, ¿sí? La gente les gusta mucho la calidad, el detalle, la terminación, ¿sí? A menos que estés haciendo una escultura clásica, que por ahí busca la expresividad del artista. Si estás haciendo un bichito como este, les va a gustar mucho más que sea bien prolijito, bien detallado, que tenga todas las cositas, las arruguitas y demás, es que algo así todo terminado así nomás rápido para sacárselo de encima, ¿sí? Así que si pueden, siempre busquen la calidad. Cuanto más dura es la plasticera, mejor les va a ir saliendo las cosas, ¿sí? Y ahí, bueno, ven cómo vamos empezando a trabajar e ir buscando la forma de la criatura. Qué bueno que haya vuelto a los vivos, dice Striker. Ahí me voy a poner más grande. Pablo, una pregunta. La resina poliéster para hacer figuras, ¿qué tal es? La resina poliéster la odio. El otro día la usé y casi me muero. Antes no la odiaba tanto, pero ahora sí. Es una resina que achica cuando cataliza, así que siempre te va a quedar distinto a lo que vos hiciste la figura. Hay formas de que achique menos, pero no es de las mejores. En sí es la resina más barata que hay, y casi se consigue en todos los países. Es muy compleja de usar porque siempre varía. Y nosotros damos un curso que lo explicamos, pero el otro día me pegué un viaje con la resina porque estaba húmedo, muy húmedo el día, y no estaba del todo aireado, supongo, y me respiré todo y casi al otro día un dolor de cabeza tenía, así que es compleja. Pero a mí no me gusta tanto, prefiero otras resinas. Qué buen vivo, se agradece la info que estás compartiendo, dice David Ballarini. Nunca trabajé con plasticera, voy a intentarlo, muy grosso lo que haces. Muchas gracias. Solus dice que así hacemos todos. En respuesta a Juan Soto, que no sé qué dijo Juan Soto. Ah, que hace como le enseñamos, muy bien. Solo falta de terminar de texturizar el cuerpo. Sí, falta terminar todo. ¿Sí? Todo tiene textura, ¿sí? No, la idea tampoco del vivo no es hacer
toda completamente la figura, pero sí ir armando algunas de las partes, ¿sí? Yo siempre veo al señor Dr. Garuda, ¿sí? Y está buenísimo, pero bueno, ves cómo hace, pero no te explica nada. Sí, vamos a hacerle una correíta para ponerle acá. Yo pongo de más y después corto para que quede prolijito. ¿Sí? Entonces hago ahí, pongo, acá llevo una correa. ¿Sí? Y es más fácil si pongo el material y después corto. Pongo ahí y voy cortando. Chingui. Y saco. Si no haces chingui, no funciona. Y bueno, ya saben, no procrastinen. O sí, sí. Si es como hobby, no hay problema en procrastinar. Si es como en un trabajo, ahí se complica más, porque lo vas a tener que hacer en algún momento. En la mayoría de los artistas, lo que hacemos a veces es hacer otros trabajos mientras, en lugar de hacer el que tenemos, porque a veces no nos da ganas de hacerlo el que tenemos que hacer, y después tenemos que hacerlo apurado y todo rápido, el que teníamos que hacer antes, y en realidad a veces estamos terminando todos apurados porque, bueno, sí es algo cierto que si haces muchos trabajos a la vez, lo que te va a faltar es la expectativa de logro, ¿sí? O sea, cuando terminás la figura, no la disfrutás porque tenés tantas otras cosas pendientes que vos decís, bueno, sí, terminé, pero me faltan todas estas 10. En cambio, la gente que empieza y termina, ¿sí?, que tienen esa cualidad, empieza la figura, la termina y puede festejar y decir, terminé algo, y después agarra lo siguiente. Los que estamos con muchas cosas a la vez, es como, bueno, sí, no nos cambia nada el hecho de haber terminado una porque tenemos 20.000 pendientes. La antorchita. Checo Sarazal manda un beso. Hay que cuidarse mucho con las resinas, dice Solus. Sí, tomar las precauciones necesarias. Pablo, los cursos que poses. Juan Soto pregunta: Pablo, ¿los cursos de poses dinámicas irás a hacer? Y este año, seguramente sí, en algún momento haremos algún otro de dinamismo. El año pasado hicimos, pero se me hizo muy fin de año y bueno, tuvimos un fin de año complejo, así que no pude hacer todo lo que quería hacer, pero esperemos que este año sea más tranquilo y que lo pueda hacer antes de que llegara fin de año, así lo podemos aprovechar mucho más. ¿Puede ser que este tipo pinte la figura sin hornear? A ver, Rodrigo, no, lo que hace Dr. Garuda es que les pasa una pintura que es un poquito más dura, ¿sí? Una blanca, y sobre eso pinta, pero porque él hace videos, ¿sí? No tiene que copiar la figura ni nada, entonces él hace, tipo, termina esto y lo pinta con una pintura epoxi que le da un poquito de dureza, pero abajo sigue siendo plasticera, ¿sí? Y listo. Brasil te ama, dice Roberio Marcos. Muchas gracias. ¿Sí? Muchas gracias. Esperemos algún día ir para Brasil. Y bueno, ahora es cuestión de seguir trabajando e ir viendo. En algún momento por ahí va a haber que cortar partes para trabajar las partes de adentro. ¿Sí? Por ahí sacar un brazo y demás. Pero esas cosas son las que vemos en el curso. ¿Sí? Para cómo seguir trabajando. No lo vemos con un lagarto, lo vemos con un humano, pero bueno,
Eso es ya para otro, momento. Veremos y después lo seguimos un poquito más, si lo podemos avanzar un poquito más en otros vivos. Rodrigo Ibáñez dice que empieza con un esqueleto de alambre. Nosotros empezamos con un esqueletito de alambre más sencillo. Hay un video que hicimos con Solus en el que explicamos cómo hacer el esqueleto de alambre que usamos en las figuras. Monstruo Toy dice: yo estoy en el proceso mecánico de lijar, resanar, lijar, primer para comenzar el proceso de pintura de tres copias del Green Goblin. Muy bueno, genial. Yo ando así con un Hulk, que no sé dónde lo dejé ahora. Acá tengo uno. Sí. Chan, chan, chan. El que hicimos en los vivos. Sí. Hay que arreglar las líneas. Las líneas de molde y algunas burbujitas y cosas que han salido. Sí. Y bueno, eso es lo que pasa siempre con las figuras. Sí. Siempre, a menos que. Que tengas una empresa y uses una cámara de vacío y de presión, y aún así siempre hay que arreglarlo. Siempre me acuerdo de una figura de una empresa muy famosa, de Mark Newman, de una Poison Ivy que está así, que tenía todo este brazo acá amolado, ¿sí? Se notaba plano y con las líneas de la amoladora, y estaba pintada y lista para, o sea, la habían vendido y había que arreglarla. Así que yo llego hasta rellenarlo con papel aluminio el esqueleto y ahí me bloqueo. No sé por dónde empezar a bocetar. Ever Elías, si trabajas con papel aluminio, seguramente estás con Polimérica. Mírate los videos de Solus y te va a ayudar un montón. Yo no pude terminar de hacer el Venom que empecé en tu curso. Ufa, estaba buenísimo ese Venom. Póngale. Sí, texturizar el cuerpo. Una cosa que puede ser interesante para Venom, que me lo dijo un alumno y por eso lo comparto, es hay unas pinturas que son para hacer vitrales que tienen relieve, es como si fuera barniz 3D, pero son pinturas. Y hay unas que son como metal, que se usa para hacer vitro, falso vitro o algo por el estilo. Con eso le podés ir poniendo sobre la plasticera y te va a quedar una textura de monstruo que está muy buena. Y si no, con Poxipol también. Podés ir poniendo sobre la figura y te va a quedar algo que de otra forma con plasticera por ahí sería medio complejo de lograr. Podrías probar un poquito con eso en alguna partecita y ver qué onda. Después hay que sacárselo para recuperar la plasticera, pero puede quedar bastante interesante para dar una textura a lo Venom. Carlos Serrano, saludos de México. Disculpe, ¿podría ayudarnos con un video sobre los pies? Bueno, en algún momento se podría modelar algún pie o algo. Lo voy a anotar. Ustedes vayan tirándome después sugerencias y demás sobre qué podemos ir haciendo, ¿sí? Ahí lo voy a meter. Boom Today, no sé qué dice, Malca Rodríguez. ¿Qué tal? Recién llegado Joe. Un montón de preguntas. ¿Cuándo sale la venta ese Hulk? Dice Solus Escultura. Si los quieren me pueden escribir. Estoy haciendo algunas copias. Así que aprovechen. Y en algún momento también vendrá ese que está ahí atrás, que me falta muy poquito para terminarlo. Este también lo habíamos hecho en los vivos, ¿sí? Así que está ahí para terminarse ya. Además de las cosas que estoy haciendo en 3D. Pablo, ¿tienes la posibilidad de quitar el enfoque automático de la cámara? Ayudará mucho a que se enfoque y que quede en la escultura solamente. Sí, cuando aprenda a hacerlo lo voy a hacer. Hay muchas cosas, si vieran todas las opciones que tiene, estoy muy contento con la cámara, pero me cuesta todavía hacerlo. Pero lo voy a tener en cuenta. Solus me dijo varias veces que se lo quite.
Hola Pablo, siempre que hago esculturas me quedo satisfecho con el resultado. No me quedo satisfecho con el resultado. Eso es normal, llevo trabajando en una ya más de año, porque siempre me toca cambiarle algo. Mirá, David Borray, es muy normal que uno empiece a hacer una escultura, ¿sí? Ponele. Nosotros estábamos hablando, ya a mí me estaba gustando cómo estaba quedando, ahora lo miro de vuelta y lo comparo con el dibujo y es como, bueno, esa manito, eso está mal, esto tendría que ser por ahí de otra forma, acá me falta ponerle más cosas, esto es mucho más para atrás, ¿sí? Es como, normalmente te pasa que la vista se cansa, ¿sí? Llega un momento que lo que vas mirando se te cansa la vista y vos lo ves bien y después te levantás a la mañana o lo mirás a algunas horas o demás y ya no te gusta, ¿sí? O lo mirás a la semana y es como, ay por Dios, ¿qué estoy haciendo? Porque tus ojos descansan de las formas, eso pasa por ejemplo cuando se edita un libro, el editor que lo corrige normalmente lo puede leer una sola vez, a lo sumo dos, pero tiene que pasar bastantes semanas, ¿sí? Porque al leerlo una vez le encuentro un montón de cosas, pero ya si lo lee dos, como sabe qué dice el libro y todo, no le va a encontrar casi errores. Entonces, eso es por eso, de que la vista se va acostumbrando a lo que estás haciendo y lo ves lindo, lo ves que así está bien. Después cuando lo ves al tiempo, con la vista fresca, le vas a encontrar más errores. Lo que te conviene igualmente, si hace un año estás trabajando y le seguís encontrando cosas, es cambiar de trabajo, hacer otro y después volver a retomar el otro. Por eso está bueno a veces esto que decíamos de procrastinar y tener varias figuras a la vez, que en sí no es procrastinar, es una estrategia, en este caso es una estrategia para tener más visiones, ¿sí? Porque en escultura, cuanto más figuras hagas, más es lo que vas a aprender. Si vos estás siempre con la misma, no, como que te estancás, ¿sí? Entonces te conviene ir variando y hacer varias. En el tiempo que haces una, podés hacer por ahí 5 bocetos y después tomás una como, bueno, esta la voy a terminar. Pero mientras voy haciendo estos bocetos, 3 bocetos o algo, y te ayuda mucho, haces un viejo, haces un joven, haces una chica, haces una vieja, mientras vas haciendo tu guerrero o lo que sea, o superhéroe. Hice un busto de Sub-Zero gracias a sus videos. Muchas gracias, Elber Elías. Pinturas vitrales de merilados, sí, puede ser lo que yo estaba diciendo. Hola Pablo, saludos desde Bolivia. ¿Cómo sacarías molde a ese lagarto? Complejo. A ese lagarto. Por lo pronto, bueno, este brazo lo sacaría. Pierna, cola y otra pierna por separado. Este brazo lo sacaría. Y después por ahí el torso con la cabeza saldría en una sola figura y en una sola pieza, y este arquito con la mano también saldría en otra. Es como habría que cortarlo por todos lados, más los accesorios que lleva, ¿sí? Es un lío cuando tenés piezas que se van así para todas las dimensiones. Igualmente por ahí, si yo quiero que sean menos, esas son las cosas que vemos en los cursos de moldes y demás, si yo por ahí este brazo, en lugar de ponerlo así separado con ese huequito que está ahí, yo lo que puedo hacer por ahí es hacer esto, ¿sí? Pegarlo y este huequito de ahí atrás lo tapo con algo, ¿sí? Ya sea con el músculo o con algo, entonces ya todo este brazo me olvido de que es una pieza aparte y pasa a ser una sola pieza, ¿sí? Y esta manito por ahí es la que hago como una pieza aparte, ¿sí? A veces hay que ir haciendo adaptaciones para que la figura salga más fácil o mejor. Dragones. El señor Luciano quiere hacer dragones, como siempre. El otro día me pidieron dragones. ¿Con qué silicona realizás los moldes que son volcados en dos partes? Con caucho RTB 8001 normalmente, o con
Dicasil, o que ahora tiene otro nombre, 70-20. Son los dos cauchos que uso. Bueno, gente, creo que hemos visto algunas cositas hoy de la figura, ¿sí? El hecho de estos pasos que les contaba, cómo ir haciendo algunas texturas. Aprovechen, vayan haciendo, si tienen dudas y demás, vayan poniéndolas abajo, o me las mandan a mi Instagram. Quería no dejar de mencionar que, bueno, justo mañana empezamos el curso de cuerpo heroico, el cuerpo de superhéroes. Así que los que estén interesados pueden aprovechar y escribirnos a mí, a Solus. Es un curso que está muy interesante, son muchas clases, tienen siempre nuestra ayuda para ir haciendo su figura, así que capaz a alguno le sirve eso para estar haciendo más detallada o más fidedigna la figura que quiere hacer. Lo pueden hacer desde sus casas, en su tiempo. Después sé que Solus va a estar haciendo un curso de rostro femenino, otro de expresiones, y algunas otras cosas más que se están planeando. Yo por lo pronto desde el sábado también comienza el curso presencial allá en Avellaneda, así que ahí nos vemos. Para la gente que está anotada en el curso ese, son poquitos por cuestiones de protocolo de COVID y todo eso, pero se llenó enseguida, ¿sí? Vamos a ver si en algún momento hacemos alguna otra cosa más presencial. Ahí dice Pienso Escultura, por ahí también pasa que lo que importante no es terminar todas las figuras, ¿no? Cada trabajo es un paseo, el proceso del crecimiento. Cada trabajo es un paso en el proceso de crecimiento. ¿Estás de acuerdo? Sí, es lo que decía, pienso. Yo tengo un montón de figuras, muchas de las que hice acá en los vivos, que no las termino ni nada, pero sirvieron para ir hablando de algunas cosas acá en el canal, sirvieron para mí para practicar alguno ahora que estoy haciendo un lagarto, para sacarme las ganas de hacer algo distinto, así que no siempre hay que terminar las cosas que se hacen, ¿sí? Igual está bueno tener trabajo terminado. Talentoso y muy generoso, gracias. Nicolás, eso dice José. Nicolás, muchas gracias por siempre. Muy recomendable el curso, anótese, dice Juan Soto. Gracias, Pablo, muy bueno como siempre, dice Solus. Y un abrazo, dice Lord Sildan. Gente, nos vemos por ahí la semana que viene, no sé. Seguimos por ahí un poquito con esto, vemos alguna otra cosa. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarme y que espero que todas estas cositas que vemos o cosas que vemos les ayuden, ¿sí? Muchas gracias y tengan todos muy buenas noches. Nos vemos pronto. No dejen de ponerle salsa a su vida, que siempre va a estar bueno eso. Adiós.